Ani, salvó la cámara. Ani. Sí. Dile algo a los suscriptores. No seas cabrona. Dile algo. Cata. Bueno, dile algo del paisaje. No, tampoco, ni mierda. Cata. Ah, que te haga cariño. Eres una condenada. La gatita del jazz. La gatita del jazz. Ani. Venga ya, Ani, 30 segundos del video malgastados. Como que te desarmo el culo. Y así me quiere, ¿verdad, Ani? Ani. Joder. Sí, ya entendí. Di algo, cabrona. Di, habla, yo sé que tú hablas español. Me ignoró. Hija de puta. Dios mío, si tan solo existiera una chica como ella, uff. Vaya por Dios. Fijo si la hay, ¿eh? Madre mía, Isis. La diosa de la magia. Bueno, chicos. Hola, mi gente. ¿Cómo están? Ya sé, el video del domingo. Casi digo domingo metalero, pero no. Pero no. Me contuve. Me contuve apenas. Espérate que voy a mover el mouse de la PC. A ver, ¿cómo va todo? Internet, página, Facebook. Casi no publico mucho, pero ya empezaré a publicar contenido. Esto por aquí. Movemos la pantalla, la giramos. Para más comodidad. Y... madre mía. El tryhardeo. Morden. Más... Big John. O sin nada. Te voy a campear. Y te voy a destruir la base con mi Morden. ¡Ja! ¿Qué, cómo me contestas eso? Con mi mierda, no puedo contestar eso. Vale. Heavy D. Uf, mierda. Mierda, no. ¿Por qué el Lollipop, hijo de fruta? Why no? No, me cago en. Había tiempo que no pasaba esto. Ya me ha cambiado. What? Joder, macho. No puede ser. No, Lollipop, no, please, no. No lo hagas. No seas malo. No se puede jugar, chicos. Mira, ya me está cambiando. Ay, Dios mío. Madre, amor, Ambrosio. Hay mucho pay. Hay mucho pay. Sal, pero corre. Me ha bajado la vida, pero ¿cómo, carajo? Ah, vale, ya me recordé. Ya me recordé, muchachón. Uf. Usando Mei, ¿eh? Un Mei que está más nerf. Pero me da igual. Venga, para atrás todo, para atrás todo. Y lo disfruta. Venga, no cambiado, please. No, mierda. Justo, estaba muy justo para sacar otro especial. ¿What? ¿Que me quedo sordo, dices? No me jodas. ¿Qué dices? Me ha bajado el volumen el puto. Es que mi teléfono me quiere. Madre mía, como le gano con ese bugazo de Lollipop, me coronó. Venga, chaval. No, hijo de puta, me está campeando como nunca. ¡Qué puto campero! Esto es un deck de camperos, por Dios. ¡Qué asco da los decks de camperos! ¡Qué asco que dan los putos decks de campero de mierda! ¡Con puta campero! ¡Qué asco dan los decks de camperos! ¡Ay, amigo! Que te den por campero. Es que qué campero, y me puso otro. Qué asco de persona. Nada, aquí no hay estrategia. La estrategia de Metal Lord Defense murió la 1.1. Bueno, creo que no. Creo que murió más adelante. Madre mía, pero si estoy avanzando más que él. Maldito campero, mira todo lo que tiene ahí atrás. Qué asco de persona.
Madre mía. Aquí la gente da asco, pero hasta que da gusto, ¿no? Mira, chaval, como te llega a ganar con un bugazo de Lollipop, más toda esta shit. Venga, no cambiamos de mierda. No cambió. ¡Dale! ¡No! Me faltó muy poquito para que abriera fuego. Hijo de puta. Campero, qué asco das, campero. Eres un campero y me está la otra en mi cara, in my fucking face. No, mejor, Mike. Me está la otra, pero ¿cómo? ¿Me saca tan rápido eso? Madre mía, o sea, es que joder, me ha jodido Lollipop al puro principio. Me ha jodido, pero vivo, totalmente. Me ha fregado la puta existencia. Casi le gano, pero al animarme su base con tanto camperismo que hay ahí, o sea, me tiro para atrás, no hay manera. Esto campero de mierda. Eso solo si sí pueden ganar, campeando, campeando. Camperos everywhere. Joder, le he aguantado, pero como nunca. Pero qué puto campero. No largo yo por campero, sinceramente. ¡Qué asco de campero! Madre mía, he sacado más puntos que él, ¿eh? ¡Qué campero el Johnny este! Dios, qué asco. Yo un día voy a hacer un deck, pero el deck más asqueroso de la actualización actual. O sea, estamos 1.37. Voy a ver si me hago un deck de la 1.38 que nos salga. El deck más asqueroso que pueda ser posiblemente. O sea, la campeada. Big John. El Morden. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más puedo hacer para campear? O sea, hacer el deck más asqueroso del mundo. Ah, bueno, el Slug Gatuno podría servir para echar más enemigo para atrás. Y así campearlo con el Morden. ¡Oh! Y muchos escudos. Posiblemente. Bueno, el motivo de que metí a Mei es porque Mei en KOF es mi personaje favorito. De MSD, ¿eh? En KOF siempre me ha gustado, ya jugando de KOF Máquina 98 o 2000, siempre me gustó Terry. Y la verdad que sí, no, de Mei se me da bien. Y se me olvidó el nombre de esta pequeña, esta mujer. Ay, ¿cómo se llamaba? Esta bitch. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Salta. Al suelo tú, porque me tú causas mucho daño. Es lo que digo, que causa mucho daño. Intenté evitar el puto. Haz tu especial de mierda. Anda, anda, yo sé que quiere hacerlo. Ahí, mire. Mira, no cambió un especial, no cambió. Ah, mierda, me faltó un poquito. No cambió, please, especial. No cambió, resiste, dale. ¡Fua! Madre mía, me comió su base. Otro cambió, OP. What the fuck, me ha dejado sin unidades pesadas. ¡Lol, lol, lol, lol! ¿Cómo ha sacado todo eso tan rápido? No me jodas, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Lol, lol, 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 lol! Voy a poner. Que la gente está loca o algo, ¿eh? Esto no es fair play. Esto no es fair play. Madre la mona, Ambrosio. ¿Pero cómo carajo? ¡Hala, a tu casa! ¡What the fuck! ¿Cómo me ha quitado tanto? no sé qué está pasando en esta batalla. Desconozco lo que pasa, chicos. Totalmente lo desconozco. Bueno, acá baja la vida. Puto Big Chi.
Toma, no me ha muerto, no me ha muerto, no me jodas, no me jodas, ay, hijo de puta. ¿Qué no se ha muerto de ahí está? ¡Wow! ¡Uf! Eso es la gota gorda. Maldito, tengo cambiado, hace mucho daño. Cuando hace retroceder las unidades, madre mía, es que. Uy. Me ahogo, Necesito un corte aquí, vaya por Dios. Uf, corte, cupo aire. Pues saqué a May. La he estado usando varios días y quiero probar algo más loco. Algo que me puede llevar a la derrota. Ya lo están viendo. Quinta unidad. En pantalla. Sí, señor. Cuesta 160 de AP. No sé. Y por ende saqué al gato miau. Al loca miau. Pues el Deximas es un poquito más lento. Pero creo que más ofensivo, no sé. Es que voy a intentar defender los robots patrullas, que va a ser muy difícil sin una unidad de cancelación de daño. En este caso, metí más que todo al sol. Por el punto de que si hacemos retroceder las unidades. ¿What? ¿Qué dices? Le he sacado mejor un Morden. Una armadura, vamos a debilitar esa armadura. Un Morden, no, un Alien. Alguien le parte la madre a todos. Vale, Alien. Dice que tú le vas a hacer un gran daño al puto. Toma ahí en los dientes. Dispara, dispara arriba. ¡No dispara! ¿Por qué no dispara? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón el Alien este! ¡Qué cabrón! ¡El puto Kessie! Me ha troleado, me acaba de trolear, me acaba de hacer la jugada master. O sea, me acaba de hacer una troleada, pero de esas que dices tú. Ok. He activado el especial de Kessie, más que todo para hacer un maximizar daño con el. Oh, no, mejor me callo. Pronto tendré otro área disponible del especial de Kessie. No, quieto, todas las unidades quietas. Joder. Joder, el puto sol. Es que se ha puesto en el puro frente. Vaya por Dios. Vamos muy mal. Me estoy jugando mucho con un. Gigante, vale, gigante cayó. Cosa que es bueno. Big Chi, protégelos. Big Chi, protege nuestros. No lo va a proteger ni mierda. Yo creo que la respuesta es Joe. Quiero probar a Joe. Yo me voy a hacer varias pruebas en este video. No sé por qué. Probando en línea, ¿escuchas? Joder. ¿Qué destrozo de unidades tiene ahí? Uf. Vale, ya vi que no puedo usar el robo patrulla. Acá de que no puedo usar el robo patrulla, más que todo por el Big Chi enemigo que me causaría problemas. Es que no tengo ninguna unidad de cancelación de daño para poder quitarme esos ataques básicos del Big Chi. Buah, sí se ha hecho daño. Estoy casi suave. Tócale un poco. Ya me ha tocado la mía. Big Chi, dispara, Big Chi de mierda. Oh, y se muere. ¡Qué cabrón! Y se muere. Y palma el cabrón. Puto Alien que se ríe. Puto Alien de mierda. Hace reírte, cabrón. Y daña su puta base de mierda. Creo que necesito.
Toca la puta base, es lo que necesito. Necesito que llegue un bichilla. Necesito tocar esa base. Especial, especial, dale, dale, por favor, please. Sí, victoria. 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 Es victoria ya. Uf. Vamos a ver qué puedo meter en vez del robo patrulla. Para complementar un poquito mejor el vaya, por Dios. Pobre hombre. El Michi retrocede mucho. ¿Qué sería una buena opción? ¿Qué sería una buena opción? Estoy pensando, chicos, es que no sé cuál elegir. No sé qué elegir realmente. ¡Victoria! Gracias a ese especial de Heavy D. Vaya por Dios, qué buen especial. Uf. Vamos a buscar una nueva opción. No lo sé. Voy a hacer un corte aquí. Y voy a buscar qué podría ser la solución. Bueno, chicos, estamos de vuelta. Creo que la solución podría ser un elefante slot. Sabemos que Big Chick es la unidad de moda de hoy en día. El deck se me hace mucho más lento. Problemas muy, muy, pero muy serios en early game. Por lo tanto, un mapa pequeño sería GG totalmente para mí. Por lo tanto, esperemos que nuestra suerte siempre nos acompañe en esta actualización y nos toque mapas medianos. Ok, hablando de early, mira lo que decía. Vamos a sacar esto para... Vale. Ha malgastado su especial. Por lo cual, tenemos chance. Vamos a ganar tiempo con esto. Estamos dando tiempo, la verdad. MCA de él. Hacemos daño. Oh, lástima, no me da tiempo de ejecutar su especial. Un miel derretía. Hace tiempo que no veo esa unidad tan buena. Es una lástima que el meta cambie tanto, tan rápido. Bueno, cuando el miel derretía era de los mejores Qs. Miel derretía más láseres. GG. ¿Otro MCA? ¿Qué estará haciendo su juego? No entiendo, ¿se habrá salido? No vamos a hacer nada. Que las unidades ataquen. No entendí esa estrategia. No entendí la estrategia de Kombun. No se salió, pero ¿qué intentaba demostrar? Quería juntar mucho, mucho AP para sacar todo de golpes como yo suelo hacer, pero ya no lo he vuelto a hacer. Más que todo por la presión que mete el enemigo, cuando me saca un bichi, un gigante o otra unidad. Me mete mucha presión, entonces ya estoy obligado a sacar unidades para contestarle. Kenyu de Anticlane... tiene mucha unidad pesada. Demasiada, diría yo. Deberíamos aprovechar el early, pero nosotros no tenemos tanto early como él lo tiene. O sea, no, en realidad él no tiene early, él es puro late. Así que abusemos del mid lane. Es que no tengo cómo combiar. ¿Cómo puedo hacer el combo? Combo de 300, 270 son 550. Podría ser ese combo, sinceramente. Esto más esto. Este podría ser el combo. Vale. Ah, qué asco los camperos, por Dios. Especial, a tu casa. ¡Sí! ¡Yo, baby! ¡Yo! Y nos vamos saliendo corriendo de equipo que tiene muchas unidades pesadas. Ay, por Dios. Kenyo Anticlanes. No me había fijado que tenía la unidad campera. Tenía unidad campera, Kenyo. Querías campear. No sé qué más tenía. Posiblemente tenía el Morden. Quería campear. Esa jugada, la del campero, está como que muy popular, ¿no? O sea, billones atrás, pones 3 billones a lo largo de la partida, 3, 4, 4 con 4 ya te hiciste la partida. Y Morden. ¿Y qué pasa? GG. Claro, hombre, GG solo protege los billones. Cuando tú te acerques a su base, vas a explotar, vas a una palomita, 1000 pedazos. ¿Y qué pasará? No tendrás una hacia el frente, él tendrá todo, gracias a los billones, que son una
ofensiva, ofensiva indirecta. Por lo tanto, nos bajó de la vida, que es una unidad asquerosa. Así que CNK debería de nerfear el attack speed porque es exagerado, misil tras misil. O sea, en el transcurso no pasa ni un segundo para que lance el siguiente misil y es demasiado exagerado. O sea, es exagerado. Esto no busca, vamos a hacer un pequeño corte. O no, ya busco. Vale. O no. Un corte. O sea, pa' ni mierda hice el corte, sinceramente. Hice un corte pa' ni mierda, chicos, ¿por qué? Porque al momento que quité el botón de grabación, me apareció la batalla. Digo yo, wow, entendido. Interesante, jugador con triple Eraser deck. No creo que me afecte mucho, no tengo especiales que se puedan cancelar. Solo ataques básicos de mis últimos jefes, como el del Big Chi, que pueden ser cancelados. Y el de Alien, supongo. Bueno, y el de helicóptero estándar, vamos a ver por aquí. Creo que nada más. Los golpes cuerpo a cuerpo no se cancelan. Tampoco el arpón. Y mi cuarta unidad, que es el artillero, ese sí puede ser cancelado. Así que estamos cómodos en esta batalla. Excepto por el Joe, que me puede generar problemas, que ese sí es el que me va a joder la existencia. Vale, ese es un mal error. Ese es un error de los grandes. Vale, otro. No quiero sacar elefante, es que cupo destruir esa delantera, por Dios. Esto, un Big Chi. Con el Big Chi se elimina todo esto ya. Por eso yo saqué a mis unidades. Joder, otro. Venga, Big Chi, ataca, cabrón. ¡Ataca! ¡Ataca, ataca, ataca! Puto Big Chi de mierda, ataca ya, joder, empieza a retroceder. Qué cabrón eres, Big Chi. Ahí está, eliminamos todo, perfecto. Lo que necesitamos, justo lo que necesitamos. Vale, creo que ya vamos a empezar a... Creo que vamos a empezar a avanzar en breve. Uy, ese especial va a doler, ese especial va a doler mucho. Pero ¿qué puta mierda? Vale, volvemos a avanzar. Joder, doble MCA. Qué puta combo. ¡Ay! Muy mal jugado por mi parte. Puto Big Chi, no permitas, no vayas a ataque, no. Mierda, he muerto. Y se muere el Big Chi cuando he muerto. ¡Qué mierda! Rancha, 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 rancha. Puede que el elefante no sea la clave. Ay, es que ando buscando. Vamos a ver, más opciones. Main, láser, elefante. Otra unidad pesada, no, es que ya sería muy tryhard. Es que ya ir muy lejos. Algo falta. Puede que haga falta. ¿Qué podría hacer falta? Es que las unidades son muy lentas para atacar. El sol no me está gustando del todo. Porque intentar. Vale, muere, 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 muere. Vale, nos guardamos en ese aún. Muerto, eso va a doler. Auch. Que tiene mucho cancelación de daño, pero es que eso no es problema.
Puede que en parte sea el problema porque se me ha olvidado que los ataques estándar de Big Chi pueden ser cancelados. Así que puede ser un problema. Bueno, ahora sí, estamos bien parados, ahora sí, chicos. Me he callado un toquecillo para pensar un poco la estrategia. Vale, vale. Qué buena idea sacar el Big Chi primero. Vamos a retroceder el Big Chi todo lo posible. Este especial hace retroceder, atrás. No, no le hice retroceder, mala idea. Uf, ahí estamos. Buena coordinación. Creo que funcionó. Aunque me queda la duda de qué unidad poner. O sea, vamos a ver una última batalla más porque vamos a hacer muy largo. Con el igual el elefante que creo. Es que siento que me hace falta una unidad pesada correcta. En este caso sería sacar al sol y meter una unidad pesada que me sienta yo cómodo con ella. O sea, podría ser un Crablox. Podría ser, no sé. Y en vez del elefante, un... No sé, es que no sé cómo podría funcionar. Es que si hago lo que tengo pensado en mente, que sería sacar al elefante por el... Ay, el Tarman rojo, a Michael. Tendría un mid lane muy, 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 pero muy, muy OP, o sea... Tenía un mid lane muy, pero muy un balance. Así que imagínate. Creo que voy a intentarlo. Es que sí, es que da mucho, mucho, pero mucho poder el este hombre. Mira, es que mira, me va a tirar todo. Mira, ya me lo tiró. Ve lo que hace el daño de este... Joder, es que hace mucho daño, es muy brutal. Me lo va a matar.
Lo destruyó. Es que hace mucho, mucho daño el puñetero de este hombre. Vale, a Peppa Pig. Yeah. Creo que esa sería la opción. Voy a ir al mid lane, chicos. Disculpen, pero yo que salga bastante largo. Lo siento de verdad. No es la intención. Uf, ese hombre ha jugado muy mal. Activa el especial de sol cuando no debía. Activa el especial de sol cuando tengas un que es encima en toda tu cabeza. Pues bueno, chicos, le voy a dejar el video hasta aquí. Y bueno, voy a ver una cosita más adelante que será una batalla que ya verán. Ya verán el porqué del nombre del video de este video. Así que ya me trago mucho siempre en mis videos. Es que cuesta. Bueno, que tengo que estar viendo aquí la PC, que no se me apague. Leyendo una cocha cosilla. Y en el próximo video le voy a leer un chiste. Ya sé que son malísimos, pero no importa. Venga, chicos, nos vemos en el próximo video. Y estas últimas batallas. O una, ¿cuántas eran? Una, dos, no me acuerdo cuántas eran. Así que. ¡A ello! Carajo, ahora sí que sí, alto, stop, que se quede la pantalla quieta, por favor. Presta mucha atención a ese Mordin que está ahí. Presta atención al tiempo, vida y demás, a todo, absolutamente todo, chicos. ¿Por qué lo digo esto? Voy a acercar la boca más al micrófono. Tal vez se suene un poquito como viento o el pot, pero no importa. La cuestión es, mira ese Mordin está a punto de morir. Vea lo que va a pasar. Presta atención a todas sus unidades. Mira el billón que me instala. Y mira el otro. Bueno, mejor te lo digo. Mejor no lo voy a decir. Mejor míralo tú mismo. Y juzga tú mismo. O sea, ¿por qué digo esto? Solo mira el hack ninja. Intenta descifrarlo. Intenta encontrarlo. O sea,
Te lo dejo a ti mismo como acertijo. En otras palabras, miremos lo mejor. Que la música continúe y miren el Hack Ninja donde. Si lo vieron, coméntalo. Si no lo vieron, pregúntenme y yo les diré dónde. Thank you.
she do it.